Una chita canta lui Sansoni. Los he reunido aquí para buscar ideas de dónde recortar sin tocar los contratos, obvio, sin tocar en Ande Mayorar, sin tocar todo las repúblicas, oficinas repúblicas en los diferentes países para hacer nuestra presencia como si fuéramos la República de Puerto Rico. Los contratos de promoción, de anuncio, juntos, moviendo a Puerto Rico, Isla Estrella, que diga Estrella. No podemos tocar los contratos de nuestros amigos. ¿Qué idea ustedes me dan? Pues sí, amigo, yo creo que no debemos tocar a ninguno de nuestros contratos, ninguno de nuestros amigos del alma. Eso es lo que van a donar para nuestra campaña. Vamos a cortarle los fondos a Hogar Crea. Vamos a cortarle los fondos a diferentes instituciones, a las iglesias. Bastante dinero hacen ellos. Vamos a cortarle los fondos a la UPR, que tú cometiste el error, amigo, de regresarle ese dinero y ahora no hace falta. Estoy muy de acuerdo con Víctor Suárez. Hay que seguir haciendo recortes que no toquen los contratos de los donadores, Alejandro, porque esos son los que van a donar para tu campaña, para ver si podemos seguir engañando a la gente con otro slogan parecido a Primero la Gente, aunque nosotros nunca pusimos Primero la Gente. Hay que seguir recortando lo que es Hogar Crea, UPR, recortar a las ayudas benéficas, los subsidios, recortarle a agricultura, a la siembra de batata, a la siembra de maíz, a la siembra de la yuca y hasta el ñame. Hay que recortártelo, hasta el ñame, ¿sabes? Hay que poner a Wilma Mayoral, hay que poner a la secretaria y varias personas para que la hay bendito, para que podamos lograr que aprueben una contribución al pueblo y poder nosotros poder llenarnos los bolsillos. Alejandro, yo estoy tratando de defenderte lo más que yo pueda, pero no es fácil, no es fácil, no es fácil. Yo me tengo que vengar. Esta gente, los 6 traidores populares, me votaron en contra. Ni la Piti, ni el Alpo. Ganaron por los votos del pueblo mayoritario. Esto no se queda así. Yo me voy a vengar y cuando yo me venga, pobre de este pueblo.